Bueno, mi nombre es Alejandra Mirta Jiménez. Estoy a 24 horas más o menos de jubilarme. Mañana es mi último día como agente activo en el Ministerio de Educación. Y bueno, a partir del jueves, 1 de junio, paso a formar parte del equipo de los y las jubiladas. Soy de acá de Esquel, nací en Esquel, fui criada en Esquel, estudié en Esquel, me formé e hice mi trayectoria docente también acá en Esquel. Mi infancia fue hermosa, me crié junto a mis 3 hermanos varones, así que padecieron un poco a la niña de la casa, muy mimada, muy protegida por mis padres y mis hermanos también, porque así lo viví siempre, muy cuidada. Tuve una infancia hermosa, una infancia con los amigos del barrio, con los primos, en el Jorge Newbery. Crecí la mayor parte de mi infancia y adolescencia. ¡Oh, mi papi! Mi papá partió hace 7 años, este año en julio van a ser 8 años. El mejor. Mi mamá se llama Isabel, tiene 86 años, este año cumple sus 87, ahora en unos días. Una mujer muy trabajadora desde los 12 años hasta los 70 y pico que logró jubilarse. Isabel se llama. Yo creo que nací con ganas de ser maestra. No recuerdo así un momento, un instante donde diga quiero ser docente. Desde chiquita me recuerdo y tengo como esa imagen de jugar a la escuelita con mis hermanos, con mis primos que siempre estuvimos muy cerca, muy allegados, y yo siempre a la maestra y me encantaba y he disfrutado plenamente de mi profesión. Tenemos un grupo de la escuela secundaria, que es magisterio, donde yo obtuve mi título de maestra de grado, y sí, muchos colegas, algunas están jubilando. A otros les falta poquito, otros no han sido docentes y se han dedicado a otra cosa. Algunos ya han partido de este plano, pero siempre nos tenemos presentes, nos mandamos mensajes, nos saludamos, así que aprovecho también para saludarlos a ellos. Es la promoción 85 de Magisterio. ¿Te acordás dónde funcionaba? Sí. Sí, funcionábamos. Al principio, en la primera parte de la jornada, digamos, en la escuela politécnica, hasta el mediodía, 1:30, y después pasábamos al departamento de aplicación y ahí seguíamos hasta las 5 de la tarde. Era bastante intensa la formación de ese entonces, difícil, porque bueno, no había celulares, muy pocos tenían maneras de trasladarse, y así que caminábamos mucho. Era una época de mucho sacrificio, pero de muchas satisfacciones, y creo que eso también ayudó a formarnos, ¿no? En todo sentido. Hubo mucho sacrificio, pero hubo muchas ganas también, mucho esfuerzo y responsabilidad sobre todo. Éramos muy jóvenes, egresamos a los 18 años, para hacernos cargo de un grupo de clase. Y yo llegué a esa edad a la escuelita de Nahuel Pan. Ahí estuve 4 años y tenía alumnos de 13, 14 años y yo tenía 18 y recién recibida. Y bueno, uno va formándose en el transcurso también de su trabajo, ¿no? Hermosa, recuerdo cuando me designaron en la escuela de Nahuel Pan. Muy nerviosa la noche anterior con mi designación y mi papelito y bueno, preparando todo, y la verdad que fue hermosa la experiencia. En realidad toda mi trayectoria ha sido fabulosa. ¿Me imaginas? Sí, y además ya estaba casada, digamos, en diciembre del 85 me casé. Y así que cuando comencé a trabajar ya tenía mi esposo, José Luis. Pero bueno, siempre estuvo la familia apoyando y acompañando permanentemente, y aún hoy.
A los 19 nació mi primer hija, Magalí. Y después tuve 3 hijos más. Juli, Diego y Floppy. Y Dieguito es el papá de mis 2 nietos, de Malenita y de Ramiro. Muchas anécdotas, muchas experiencias vividas, situaciones particulares de las familias, porque uno llega a dar clases y se encuentra con realidades totalmente diferentes. Tengo muchos recuerdos de situaciones que por ahí ocurren en las familias, en el barrio, en la casa, y que después repercuten en el aula, y el docente tiene que poder acompañar, poder contener. Cumplimos un montón de funciones, además de enseñar y de educar, ¿no? Y creo que el rol fundamental del docente en esos casos es tener empatía, poder comprender la situación, poder contener a los nenes que son tan inocentes a veces, generalmente siempre, y generar el vínculo, el afecto, ¿no? Y si no hay un vínculo afectuoso, de amor, de cariño, de empatía, difícilmente se logre el vínculo pedagógico para que ellos puedan aprender. Eso es fundamental. Sí, yo siempre trabajé doble función, después jornada completa en la Escuela 200, en el instituto. Pasé muchas horas fuera de casa. Pero bueno, hay una familia que apoya, que acompaña, hijos que se hacen responsables de sus cosas. Siempre tuve alguien que me ayudara con las cosas de la casa, con la limpieza. Y bueno, mi mamá fue siempre mi fiel compañera en todo. Me ayudó con los nenes cuando eran chiquitos, después de más grande, cuando me iba a trabajar y tenía que dejar a alguien a su cuidado, siempre. Lo que te comentaba recién, situaciones que han sucedido por ahí de violencia, un fin de semana y después encontrarnos con esa realidad en el aula, de vulneración de derechos de algunos niños y niñas, y que bueno, después el lunes llegaban al jardín y lo cuentan con tanta inocencia y con tanta espontaneidad que hubo días en que volví muy mal a mi casa, porque la verdad que me sentía como muy afectada. Y por ahí, bueno, uno se siente tan... ¿Puede ser impotencia? Puede ser impotencia, es impotencia. Es impotencia porque hay situaciones que escapan de las manos del docente, digamos, y están ellos en el medio, entonces es difícil. Y uno trata de dejar... Cuando vas a la escuela tratás de dejar los problemas personales o familiares o situaciones propias en la vereda de la escuela y entrar de la mejor manera. Y cuando salís de la escuela, uno trata de hacer eso también. A veces se puede, a veces no, porque somos seres humanos, porque estamos cargados de sentimientos, de emociones. Entonces, uno trata de la mejor manera de no contaminar, digamos, ambos espacios con cuestiones que no corresponden al mismo, tratando de hacerlo nada más, ¿no? Pero siempre hay una familia que escucha, que entiende, lo mismo colegas, ¿no? que han acompañado por ahí situaciones difíciles personales. Siempre decimos que la escuela es como nuestro segundo hogar, ¿no? Entonces, también tratamos de acompañarnos en las situaciones personales de cada uno. ¿Tenés algún registro así memorioso de la cantidad de alumnos que pasaron? Oh, no, he sacado la cuenta. El tema es que siempre trabajé doble función. Entonces, he estado a la mañana y a la tarde, nunca dejé de trabajar. E incluso después trabajaba la noche en 809, entonces son muchos estudiantes que han a los que tuve el enorme privilegio de cruzármelos en la vida, en la escuela, que he aprendido
un montón de ellos y bueno, no he sacado la cuenta, tendría que sacar la cuenta. Sí, o yo los reconozco también, tengo buena memoria y la verdad que sí es, hay una cantidad impresionante de gente que incluso son colegas míos ahora, profesionales, algunos con oficios, padres de familia, madres de familia, y nos cruzamos. Por ejemplo, en la Escuela 200 trabajo con Julián, que es el profe de música, fue alumno mío en la salita de 4 del Colegio Salesiano. Silvina es docente de mi nieta en tercer grado y fue alumna mía en segundo grado. Y bueno, cuestiones así. Por ejemplo, yo en el Salesiano hice toda la primaria y cuando empecé a trabajar ahí, que tenía 22 años, mi compañera fue mi seño de cuarto, quinto y sexto, y séptimo en ese momento, Nubia Jones. Así que es así el círculo, ¿no? Alcancé a trabajar con mis docentes de la primaria en el Sale. Llegaron los nietos, hermosos. Todavía recuerdo el día que mi hijo me dijo que iba a ser papá. Siempre lo recuerdo, sentí que el corazón me estallaba de felicidad. Y bueno, son nuestra luz, nuestra paz, nuestra alegría. Ellos llegan y transforman la casa, le dan color, le dan vida. Los extrañamos cuando no vienen, viven acá cerquita, pero están casi permanentemente acá. Así que nos hacen muy feliz. Y bueno, y es otra etapa también en el matrimonio, para mis hijas, que son las tías. Así que vinieron a darnos vida y a revolucionarnos. Mi esposo, mi compañero, él siempre ha estado presente, me ha acompañado mucho, mucho, mucho. Nada, mi compañero de vida. La familia es el lugar seguro donde a uno le gusta regresar. Mil veces. Amo ser docente. Lo hago con vocación. Me encanta, soy feliz en el aula. Soy feliz yendo a la escuela a trabajar. Preparar el material, buscar. Cuando me siento a pensar, me fluyen y me encanta porque creo que he logrado transmitir algo de este entusiasmo a mis colegas nobles. Estoy muy, muy contenta con eso. Uf, ¿qué les diría? Que lo que hagan, no importa si tienen un título, si tienen un oficio, lo que hagan, lo hagan con amor, con responsabilidad, con compromiso. Que lo hagan también pensando en el otro, que no se olviden que el otro también siente, y que se esfuercen por superarse día a día, que todos pueden, que cada uno puede a su medida, a su tiempo, a su ritmo, pero todos pueden. Y bueno, en este tiempo, en este momento, no sé, primero agradecerle a Dios, agradecerle a la vida, a mis papás, a mi mamá y mi papá, que hicieron mucho esfuerzo por lograr que sus cuatro hijos estudiaran, mamá empleada doméstica y papá carpintero. Después entró a Vialidad, pero la mayor parte de nuestra infancia y adolescencia era trabajador independiente. A mi familia, a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mi nuera, y agradecerle a mis colegas, que he aprendido tanto, tanto de ellos y de los estudiantes, de los niños, de las niñas. Uno aprende tanto, el docente va a enseñar, pero termina aprendiendo tanto en la vida de cada una de las personas con las que se cruza, esté en el rol que esté. Sea estudiante, sea
auxiliar de la educación, sea un directivo. Me tocó compartir camino con equipos directivos que la verdad que de los cuales aprendí un montón. Y bueno, familias, docentes. Para mí fue un placer también tener la posibilidad de acompañar la formación de los futuros docentes del nivel inicial. Desde diferentes roles pude recorrer diferentes instituciones de nivel inicial, de primaria. Así que nada, no puedo más que estar agradecida por el camino recorrido, por lo logrado, por lo aprendido, por lo cosechado, que ha sido tanto, tanto. La verdad que me llevo el afecto, los besos de los nenes, de las nenas. Hoy en la escuela me decían, señor, vos mañana venís, te vamos a extrañar, te vamos a extrañar. Y eso es impagable, eso no tiene precio. Las cartitas, los dibujitos, no tienen precio. Y me quedo con todo eso que fue, creo que es el premio a este periodo, a este trayecto de trabajo activo. Ahora, bueno, vendrán otros mimos y otros regalos y otros logros, pero ya fuera del sistema educativo. Bueno, Leli, muchas gracias. Me he sentido muy bien, muy cómoda. Al principio un poco nerviosa. Pero bueno, muchas gracias a vos por haberte acercado a mi domicilio y haberte interesado en mi trayectoria, ¿no? Y en mi vida. Muchas gracias.